buenas tardes, y aquí estamos. A pedido de mamá, me dice, no te puedo ver con ropa oscura. Bueno, aquí estamos, mami. Hacemos caso, mira, hasta que en el programa. Un beso grande. Bueno, y como siempre, perros perdidos, encontrados. Lamentablemente, siempre van a existir mientras vos no seas responsable cuando adoptás una mascota. No hay que dejarla tirada. Por eso siempre desde aquí estamos haciendo hincapié. Pensá. Si tenés tiempo de adoptar una mascota, si le vas a brindar el tiempo necesario, pero no la dejes después en la calle. No es una basura más, ¿eh? Bueno, y después de las fotitos, vamos a ver en principio las fotitos y después, bueno, a pedido de todos también, hablamos de aromáticas, de plantas. Vos tenés terreno de 2 metros, aunque sea. Bueno, vamos a hablar con un emprendedor, uno de los mejores emprendedores de la ciudad de Capitán Bermúdez, con Don Remo. Pero bueno, todo esto en minutos. Ahora sí, comenzamos como siempre con las fotos. Y vamos con la primera del día de hoy. ¿Qué nos dicen de esta fotito? La adopción tiene que ser urgente, ¿eh? Le agradecemos por la foto que nos manda Silvina. Hace rato que está esperando un hogar, así que si vos se lo podés brindar, te tenés que comunicar con Antonella, que el teléfono es 341-361-8121. 341-361-8121. Y si no llegás, no tenés lápiz en este momento, no estás en condiciones, estás barriendo, estás comiendo, bueno, después haces un llamadito aquí al canal y bueno, y te pasamos bien los datos. Vamos con la segunda. La segunda fotito del día, creo que es este cachorrito, bueno, de costadito, habría que verlo, lo mandaron así, bueno, y no hemos podido editarlo, mil disculpas, pero lo estás viendo, es un cachorrito chiquito que lo dejaron en la puerta de un vecino. Dicen que es muy buena, que come sola, así que si te gusta adoptarla, tenemos también los datos y el celular para que te puedas comunicar. Te digo que es divina, la persona ya casi está encariñada, pero bueno, tiene muchos perritos en su casa y no los puede adoptar. Así que comunícate con nosotros si te interesa. Vamos con la otra, que la están buscando, ¿eh? La están buscando. Ahí podés observarla. Nadie la ha visto aquí en el cordón industrial, tiene collar naranja y te cuento, esta perra está en tratamiento, tiene la cabeza, si la ves, por favor, tiene la cabeza inflamada, tiene una infección en los pulmones y en la cabeza, que dicen que si no está con la medicación que le estaban dando los veterinarios, la dueña, se puede morir. Así que, por favor, la están buscando de manera urgente. Fíjate que tiene un collar naranja, ¿eh? Así que si vos la ves, por favor, te comunicás con nosotros durante la semana. Nos dejás los datos mientras está aquí el noticiero Reporter 2. Vamos con la otra también. Es un coli. ¿Cuánto hace que no vemos coli ya por las calles, eh? Pero bueno, acá hay uno que se le perdió fin de semana, como siempre, por las bombas que tiran. Henry Cardone, así que si la viste aquí por el cordón industrial, si alguien la vio, como ha pasado Henry Cardone, y bueno, y lo adoptó o se lo llevó a su casa en Bermúdez o en Baigorria, te digo que este coli es de Ricardone y el teléfono 341-56-00165, ese es el dueño, 341-56-00165. Vamos con la quinta del día de hoy. Bueno, y esto es para recordarte, ya se acercan, terrible, ¿eh? Ya se acercan las fiestas, falta poquito para llegar al mes de diciembre y ya tenemos el calendario de las protectoras de Rosario. En distintas ciudades de aquí del cordón tienen el calendario, que lo podés comprar a 50 pesos. Así que si a vos te interesa, el próximo miércoles te vamos a traer todas las direcciones de Baigorria, está en Bermúdez, en San Lorenzo, en Rosario, en Beltrán, donde vos podés adquirir este calendario que es para ayudar, ¿no es cierto?, por los gastos de todos los callejeritos de la protectora de Rosario. Te digo que uno de ellos es Cecilia Feto, que tiene Cume en calle Santa Fe. Bueno, allí podés ir a comprar el calendario 2016 de la protectora de Rosario.
Y ya que estamos recordando, también vamos con la castración. Las castraciones que vamos a tener el 7 de diciembre aquí en Granadero Baigorria. El grupo Bajo el Sol es el que colabora, las proteccionistas y la Municipalidad de Granadero Baigorria, que hay que felicitarlo porque siguen las castraciones aquí, no se paran. Recordá que va a ser el 7 de diciembre en el barrio Correo la castración. En ayunas, ¿no es cierto? Tu mascota en ayunas, 12 horas, sin comer, también y sin agua. Recordá llevar una mantita, porque después de esta pequeña operación los perros tienen mucho frío. Así que te recuerdo, 7 de diciembre en el barrio del Correo, aquí en la ciudad de Granadero Baigorria, a partir de las 9. Los turnos se dan por horario de llegada, así que hay que ir un poquito más temprano que las 9. Bueno, y vamos ahora sí, seguimos con los últimos perritos que nos quedan y vamos con este. Bueno, este también, quien lo encontró son las proteccionistas del grupo Bajo el Sol aquí en Granadero Baigorria. Fíjate bien la foto, lo conoces, están buscando. ¿Tiene dueño o no? Por eso lo traemos hoy para que todos ustedes lo vean. Fue atropellado en Namuncurá y Santa Fe. Y bueno, y si no querés adoptarlo, aparte estamos buscando los dueños, ¿no es cierto? Primero, necesitamos colaboración. Necesita el grupo proteccionista Bajo el Sol colaboración, porque hay muchos gastos de radiografías, estudios, remedios que a este perrito le están brindando, ¿no es cierto? Así que si querés colaborar, entras al Facebook y te contactás con el grupo Bajo el Sol de aquí de la ciudad de Granadero Baigorria. Vamos con la otra. Esta también no es una foto, es una placa que las proteccionistas la han puesto en el perfil, ¿no es cierto?, en los Facebook, para que a ver qué pasa si se despierta la ciudad de Capitán Bermúdez desde el julio. Desde julio que estamos sin castraciones. O sea que todo lo poco que se hizo, el poco trabajo que se realizó anterior a este mes, no sirve para nada. Perros que ya andan otra vez en la calle, no se esteriliza. ¿Qué hacen los vecinos de la ciudad de Capitán Bermúdez? Y sabemos que el costo, lamentablemente, todo es elevado y una castración es elevada y hay mucha gente que no lo puede pagar. Se le pide al señor intendente, por favor, una respuesta. Las proteccionistas de Bermúdez están esperando una respuesta, que le den solución para tantos perros que la gente abandona y que las proteccionistas se están haciendo cargo de esto, donde, ¿no es cierto?, el municipio tendría que colaborar, como sucede en Granadero Baigorria, aquí donde estamos. Así que bueno, ojalá que, ¿hasta cuándo decimos? Ojalá que esto se solucione, se solucione, se lo pedimos encarecidamente al señor intendente de la ciudad de Capitán Bermúdez. Ahora sí creo que nos quedan otras fotitos. Vamos con Jenny. Jenny es la perra que estás observando. Tenemos esta y hay otra más, donde vas a ver la carita, tamaño grande, beige y marrón. La están buscando. Jenny vivía con otros comunitarios en el barrio Celulosa. Vamos a pedir al señor director si tenemos la otra foto, la 9A. Esta es la 9, tenemos la otra foto donde vemos la carita de Jenny. Lo único que quieren saber las proteccionistas es que si la vieron, si la adoptaste vos, que la viste, que es tan buena, tan dócil, que tiene buenas costumbres, si vos la adoptaste. Lo único que quieren saber es eso, si no esta perra ha desaparecido como otros perritos. Así que si vos tenés datos, 4915-575. Solía estar con otros comunitarios, con otros callejeros allí en la fábrica Celulosa. Así que desde ya, muchísimas gracias. Te recuerdo el teléfono 4915-575. Y vamos a ver si no tenemos. Ahí la estamos viendo a Jenny. Ahí le estás viendo la cara. Es una perra buenísima. Por eso las proteccionistas quieren saber de ella. ¿Qué es lo que ha pasado?
no queremos pensar que la hayan levantado y la hayan tirado a otro lugar, como muchas varias veces sucede, perros que levantan de aquí y los tiran en Rosario o desaparecen. Bueno, ojalá que puedan encontrar a Jenny para saber si está bien o si la adoptaron. Y vamos con la última, una foto de la provincia de San Juan que nos mandaron gente que lucha por la ecología, por el ecosistema y porque dice que en paz descanse la provincia de San Juan. Este tema nosotros lo hemos abordado hace algunos miércoles y siempre venimos luchando. ¿Qué pasa en la provincia de San Juan y su gente? Al horno está con la minería. Lamentablemente ya es tarde. Los ríos están contaminados, totalmente contaminados. ¿Qué va a pasar con el agua, con el ecosistema? El daño es irreversible y parece que, claro, esto no es muy importante y nos sale en todos los medios. Nosotros lo hemos compartido hace unos días atrás. Les cuento que están contaminados en la provincia de San Juan, río Potrerillos, río Hachal, río Blanco, Los Patos, río San Juan. Gracias a esa minera sustentable. ¿Dónde, de dónde van ahora a sacar agua para poder tomar? ¿Qué va a pasar con el ecosistema? Por eso le agradecemos a ecologistas que nos acompañan y que también nos mandan fotos y le dicen a la provincia de San Juan que en paz descanse. Nadie parece que apoya, nadie tomamos conciencia que el daño es irreversible y mucha gente, ¿no es cierto?, vive en la provincia de San Juan y aledaños. Bueno, ahí estamos entonces con todas las fotitos que hemos pasado en el día de hoy. Y ahora sí, vamos a comentarte, entonces, vamos a hablar sobre plantas, sobre huertas. ¿Dónde está el...? Nos quedaba una plaquita antes. Vamos a ver la plaquita, ahí está. Desfile, me olvidaba esta plaquita, si no las chicas me van a matar. Desfile a beneficio de las mascotas, no puede faltar, ¿eh? Nuevamente, ustedes ya saben que todos los desfiles, los beneficios que se han hecho en el camping municipal, las proteccionistas de Beltrán han sido un éxito. Este se va a realizar en la Sociedad Española el 15 de noviembre. 15 de noviembre en la Sociedad Española. Si vos querés comprar entradas, están a solo 50 pesos. Entrás al Facebook Fray Luis Beltrán Proteccionistas Independientes y ahí dejas tu teléfono y se van a contactar y te van a entregar la entrada para que puedas estar ayudando a todos los rescatados en Beltrán, en la Sociedad Española, va a ser el 15 de noviembre. Ahora sí, entonces, creo que no queda ninguna plaquita más y tenemos publicidad, ¿no es cierto?, de agradecer a todos los que nos acompañan. Y también te voy a contar que entonces vamos a el video de la huerta y de las plantitas. Ahora sí agradecemos a Cristian Coafer, que está con nosotros todos los miércoles. Cristian Coafer, que se encuentra en Remedio de Escalada 70. Botox, Botox para tu cabello, si lo querés tener mejor, sin ninguna arruguita. Botox para tu cabello, excelente. 478-4507, pregúntale a Cristian, que está en la ciudad de Capitán Bermúdez. Así también lo tenemos a la clínica del veterinario Gonzalo Costa, que está ahora en Barrio Centro, en la ciudad de Capitán Bermúdez, en 9 de julio, esquina Rioja. Consultas, cirugías, rayos X, fisioterapia, ecografía, análisis, peluquería, traumatología, alimentos, todo para tu mascota. No le falta absolutamente nada. Clínica veterinaria del doctor Gonzalo Costa, 9 de julio, esquina Rioja. El teléfono, anótalo o tenelo presente, que es muy fácil, 478-0500. 478-0500. Ahí estamos entonces. Y entonces sí, te contaba que hemos estado en la huerta San Remo, de Remos Fabiliante, hemos estado en la huerta de Don Remo, que pertenece a Emprendedores, es un emprendedor más de la municipalidad de Capitán Bermúdez. Nos dicen que están todos los sábados y los domingos
A partir de las 15 horas. Y Don Remo también lleva sus aromáticas y sus plantitas a muy buen precio para que vos preguntale lo que vos quieras y él te va a decir dónde plantarla, si en el sol, si en la sombra, cuánto necesito para tener mis tomates, para tener una pequeña huerta. Todo tenés que consultarle a Don Remo. Te cuento entonces que están en el predio del ferrocarril. También están los artesanos, ¿no es cierto? Los vecinos de la ciudad de Capitán Bermúdez. Todos los sábados y los domingos a partir de las 15 horas. Así que este fin de semana podés ir a visitarlo a Don Remo. Así que ahora vamos a escuchar lo que te parece sobre consejos de la huerta. Don Remo, lo visitamos otra vez. Bueno, y hoy estamos viendo y vamos a contemplar todo tipo de aromáticas. Esta que estamos viendo ahí. Eso es albahaca. Eso es albahaca. Eso es fundamental para poner cuando uno siembra el tomate en el medio y los costados porque corre los bichos. Ajá. Decían que el ajo también es bueno. La albahaca es buenísima para poner cuando se siembra el tomate. En la quinta tiene que haber en varios lados. Bueno, y a ver, ¿dónde se puede? ¿Se necesita mucho espacio para tener unas aromáticas? No, eso casi toda la gente lo pone en maceta o tarros de pintura. Pero si tiene tierra, se puede poner en tierra. Ajá. Y aparte la aromática corre los bichos. Hay mucha aromática que es buena. Tienen que estar, las veo que están protegidas, están como en un poco de sombra. Sí, justamente ahora viene el bravo, los 2 meses bravo, vio, y entonces hay que cuidarla un poco por el sol. Uh-huh. Bueno, a ver, cuénteme algunas más. Esta que estamos viendo aquí, ¿qué es? Eso es orégano. Orégano. Acá tenemos salvia. Salvia. Después tenemos boldo para hacer té, para el mate. Esto se saca el boldo este, se sacan las hojitas directamente. La esto crece una barbaridad, esto abunda, digo. Qué después lindo acá aroma. Tenemos lavanda. Lavanda. Menta. Menta. Tomillo. Y acá tenemos la famosa ruda, esta es ruda macho. La ruda. La ruda que dicen que la tienen que tener siempre, ¿es cierto eso? ¿Qué tiene de verdad o de mentira? ¿Quién habrá ideado eso? ¿De qué época se trae que la ruda la tenés que tener? Sí, para la mala onda, en la entrada. Pero ahora también apareció la lavanda. La lavanda es una flor hermosa, alta. Esta es linda para poner en el jardín. Ajá. Y aparte es útil para esta florcita. Después se seca, se pone adentro un trapito. En una bolsita, adentro del ropero, perfuma y corre las polillas. Y después, con un par de hojas de esta, en una botellita de alcohol, se pone adentro, se deja unos días y cuando uno le duele la cintura, los golpes, así, el asunto de los huesos, ajá, es curativo. Bueno, así que todos a comprar lavanda, entonces. La están llevando mucho a la gente. Ajá. Aparte, una planta hermosa para vista en el jardín. Sí, crece muchísimo, crece muchísimo. Bueno, y entonces usted nos aconseja, hay que volver a tener su propia huerta, ¿no es cierto? La huerta es fundamental, uno en la que tiene un poquito de terreno, una cosa hermosa, se distrae, lo riega a la tarde, y después corta su propia verdura para consumir. Y qué sabor diferente. Claro, porque acá le vuelvo a repetir, acá no hay nada de química, todo orgánico. Eso que estamos viendo allá, ¿qué es? ¿Las hojas grandes? ¿Eso repollo? Repollo. ¿Para cuándo? ¿Cuál es la época? Y ahora por falta de lluvia, no, pero unos días más ya se cierra y ya 15, 20 días más se cierra y después ya en menos de un mes se consume. ¿No? Empieza a dar. Acá tengo más, ¿eh? A ver, vamos a ver para... Tengo apio. Apio, tan caro que la gente dice hoy, no lo compro en las verdulerías y lo puede tener en su propia casa. Acá ya está más avanzado esto, ¿eh? Pero está sufriendo por falta de lluvia. Ajá. Cuando esto llueve, en 15, 20 días ya se cierra bien y se puede comer. Ahí tengo haba. ¿Dónde están las habas? Me la ha tungado un poco el viento. Ahí las veo, sí. A ver si nos podemos acercar y ver las habas. Ahí está. ¿Y estas tardan mucho? ¿Cómo es el crecimiento? No, esto viene rápido, una vez viene rápido. Ajá. Y da cualquier cantidad. Perfecto, así que bueno, recuérdenos, usted como siempre, si quieren acá usted vende los plantines, sí, ¿no es cierto? Sí, siempre acá en la calle Santa Fe y Jujuy, y por la mañana y la tarde, yo me dedico exclusivamente a los... Soy el único, ojo, ¿eh? No hay... Éramos 12 y de los 12... Y tendría que venir a oír alguna escuela, ¿no es cierto?, para yo difundir los invito, más. Los invito siempre, miren muchos chicos a buscar plantitas, los invito, pero no, hasta ahora no tengo respuesta, vivo. Me gustaría que vengan, a ver, pero...
Ya le digo, esto es una cosa muy linda. Bueno, veremos si hoy estamos aquí, no es cierto, usted está aquí en la ciudad de Capitán Bermúdez, veremos si esto se implementa para el año que viene, pedirle al nuevo intendente, claro, que, no es cierto, esto estoy, tiene estoy que en, progresar. Estoy en tratativa, hay terrenos grandes que no lo usan, entonces con un par de gente que me ayude, pueden venir a visitar las escuelas, entonces todo lo que uno siembra. Seguro, es vida sana, los comer pibes, sano y hay, trabajar al sol, al aire. Yo tengo entendido, veo que vienen acá muchos pibes que quieren dedicarse a esto. Ajá. Vienen y buscan, y después tengo alguna afuera, tengo la frutilla. La frutilla es una cosa que la busca mucho ahora. Ajá. Vienen unos vasitos ya con la frutilla y todo. Y uno los puede tener, los puede plantar en su pero propia sí, casa. Sí, esto con 3 o 4 plantas, come, y después el año siguiente sigue dando, no se cae, bueno. Una planta que sigue reproduciendo. Qué bueno. ¿Cuántos? Tenemos 2 metros, 1 metro de que podemos plantar, tener plantines, así que hay que asesorar. Si decimos, el único, Don Remo, lo tenemos en la ciudad de Capitán Bermúdez, en Santa Fe y Jujuy. ¿Qué pasa con las maestras? Para trabajar el tema botánica, para llevarlos, dar una vueltita allí por Santa Fe y Jujuy, a todos los maestros. No van a perder tiempo, al contrario, les van a enseñar muy bien a sus alumnos. Bueno, y vamos a seguir, el próximo viernes vamos a hablar sobre la frutilla, las hermosas frutillas que tenemos ahora y que están a la venta, pero las podemos también tener nosotros, decían, pequeños plantines, y consumirlas después en familia. Nos estamos despidiendo entonces, y antes sí agradecer también a Veterinaria Santiago, que ahora también se mudó en Granadero Baigorria. Veterinaria Santiago, recordá que está ahora en la ciudad de Granadero Baigorria, con todas, ¿no es cierto? Con todo lo que vos necesitás de elementos para tus animales, alimentos, accesorios, ecografía, consultas, cirugías. Vos lo pediste, está en Capitán Bermúdez y también en Granadero Baigorria. ¿Dónde? En Avenida San Martín 2423 y el teléfono 471-6801, Veterinaria Santiago. Y ahora sí, entonces, nos estamos despidiendo y será hasta el próximo miércoles con mucho más. Chau, chau.